¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te doy la bienvenida a Las Breves de la Zona. El director de Seguridad Pública Municipal de Manuel Doblado defraudó la confianza que se le dio para que ocupara y desempeñara este cargo. Su cese fue inmediato y habrá de responder él mismo por sus acciones. Eso apuntó el alcalde Adolfo Alfaro Reyes tras la detención del titular de seguridad Alejandro Alanís Muñoz por presunto secuestro. El alcalde relató que el ayuntamiento le dio el voto de confianza con base en que tenía sus exámenes de control y confianza aprobados, que ya tenía una trayectoria en la corporación de más de 10 años, que lo ubicaban como un elemento tranquilo que desempeñaba su labor sin meterse en ningún problema. Hasta el momento de la entrevista que Zona Franca realizó, no tenía ninguna notificación oficial de detención. Sin embargo, comentó que alguien, que desconoce, se comunicó al municipio para preguntar si personal del departamento jurídico acudiría para revisar la situación legal de la camioneta asegurada al director, lo cual les dio por sentado la veracidad del hecho. De manera oficial no hemos tenido información. Obviamente estamos consternados. El ayuntamiento tuvo a bien asignarlo director de seguridad pues en base a que tenía sus exámenes de control de confianza aprobados, que ya tenía una trayectoria en la corporación de más de entre 10 y 11 años más o menos. La esperada final de clausura 2019 de la Liga MX, donde los Esmeraldas de León se enfrentarán a los Tigres, contará con toda la fuerza de la Policía Municipal apoyada por la Seguridad Estatal para tener mayor cobertura. Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública de León, informó que la Policía de Irapuato y Celaya ayudarán con equinos y caninos, además de que tendrán el respaldo de cadetes y seguridad privada. Aunque no precisó una cifra, indicó que entre el jueves y el viernes se definirá con cuántos elementos se contará para salvaguardar la seguridad en el Estadio Nou Camp y sus alrededores. Habrá que mejorar los protocolos para la protección de policías, dijo el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, al hablar sobre los homicidios de uniformados que actualmente mantienen a la entidad en el primer lugar a nivel nacional. El munícipe descartó que en la administración hayan sido blanco de amenazas por parte de algún grupo delincuencial, pero reconoció que con casos como la muerte del policía de Abasolo, que fue atacado el lunes por la mañana, crece el nerviosismo en las corporaciones. Hasta aquí la información. Yo te invito a que continúes al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.